Imágenes como esta han traído de nuevo el debate a la calle. Una joven hacía este pasado fin de semana sus necesidades sin pudor en plena terraza para asombro de muchos transeúntes. Se está convirtiendo Albacete en una ciudad de turismo de borrachera. No lo creo, tampoco es tan exagerado. Yo las veces que he salido no lo he visto así. Cualquier día, jueves, viernes, sábado, está al mediodía aquello que... Cuando salgo, pues estoy dentro de los pubs y los pubs, hasta donde sé, están insonorizados todos, porque eso es una ley. Bueno, nosotros lo que entendemos es que es un cupo de mercado interesante. Llenan hoteles los fines de semana cuando tenemos una ocupación bajísima. Compran, van a restaurantes, comen, beben, van a comercios, cogen taxis, es decir, ese turismo, el turismo no solo beneficia a hostelería, beneficia a muchos sectores y a la ciudad en general. Los vecinos de la calle Concepción, Caldereros y aledaños ya no aguantan más juerga de este tipo. Una asociación de damnificados ya ha llevado el asunto ante el Defensor del Pueblo. Las imágenes recientes es el goteo final. El deterioro de nuestra calidad de vida ha llegado a tales extremos que ya esto es insostenible y desde luego no nos vamos a callar. El Defensor del Pueblo ya nos hemos dirigido en un par de ocasiones. Recientemente nos ha contestado poniendo en tela de juicio la actuación del ayuntamiento, no haciendo caso de aquellos cosas que él mismo le pide, conociendo las circunstancias en las que vivimos. Luego también hemos hablado con el fiscal jefe provincial hace un par de años y vamos a iniciar actuaciones en ese sentido. Vecinos que aseguran que los propietarios de los 11 pubs podrían hacer más por cumplir la normativa contra el ruido. Sin embargo, la Asociación de Hosteleros asegura que lo que falta es más control policial. Porque creemos que, bueno, es decir, simplemente la presencia policial, la gente hace que se corte y que no chillen y que no hagan cosas que evidentemente no benefician a nadie. Los hosteleros también reclaman su parte del pastel. Aseguran que tan solo el 4% del ruido que se genera en la ciudad procede de los bares, que son los que acaban pagando el pato e incluso cerrando ante tantos palos en las ruedas.